A nivel local, Gran Río Cuarto, el Parlamento conformado por los concejales de Río Cuarto, Olver y Las Higueras, trabajan para avanzar en una planificación estratégica. Se avanzará en una audiencia pública para el segundo semestre que visibilice todas las construcciones de conocimiento que han generado, no solo las áreas académicas de la universidad, sino también equipos técnicos de los municipios, las fundaciones y ONGs. A nivel provincial, fuertes vientos, árboles caídos, postes de alumbrado afectados y barrios sin luz se registraban este martes en Córdoba a raíz de los fuertes vientos. Con ráfagas de hasta 85 km por hora, hay 16 distribuidores de PEC fuera de servicio. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta por fuertes vientos para toda la provincia. A nivel nacional, boleta de gas. El gobierno efectivizó el diferimiento del tarifazo de gas para después de las elecciones. Así, el aumento percibido por los usuarios residenciales entre julio y octubre se pagará en 5 cuotas mensuales a partir de diciembre junto con el consumo de verano. A pesar de la política tarifaria en modo campaña, las boletas de este invierno llegarán con un alza de alrededor del 50% interanual.